Hey, hola a todos, es Diepify, bienvenidos a los últimos episodios de Mario Party 1 en su último mapa, Eternal Star 10. Muy bien. Y ahora sí, el mapa ya me lo conozco, recién me lo conozco. Ay, no quería irme al otro sector. Bueno. Ay, no, no duplique, es tóxico, hoy no. 3. Izquierda. Ay, no, ahora esperar que juegue su juego este estúpido. Es Slot Machine. Ojalá saque una moneda nada más, solo una moneda, la cual le pudra toda la vida, en serio. Una moneda, ojalá saques, cojugo. Sácate una moneda nomás, cojugo. A ver, cojugo. Teléfono de mierda a la hora que suena este cojugo, también otro cojugo, a ver. Honguito da 5 monedas creo, 8, 6, no me acuerdo cuántas, 6 creo. Bien misios son en este juego. Este juego es bien estúpido, weón. Es un cajero que diga, es un juego así de palanca, de palanca de casino. Y pa' concha te dan 6 monedas, 4 monedas. ¿Qué se han creído estos payasos, ah? Que uno es, no es el perfecto para sacar los 3 exactos. Eso es el perfecto, solamente soy yo en ese juego. Nadie más. Keep away. Muy bien. Y le dan la llave de nuevo a este atorrante baboso, weón. Mira, ¿sabes qué, Yoshi? Camina directo, camina recto, hazme caso y no jodas, weón. En serio, weón. Camina recto, no hay nadie, camina nomás. ¿Qué haces? Ahí está, muy bien, muy buena jugada. A eso yo le llamo buena jugada, weón. A eso yo le llamo profesionalismo, talento, belleza. A eso yo le llamo un buen juego, en serio. Eso sí es estrategia. ¿Vieron cómo la tiró? Así me gusta. Contra el muro, que diga, contra el barril. Para yo poder rápidamente ser el protagonista del juego y tomar la acción del momento. Die, muy bien. Muy bien. Derecha, si me voy donde Bowser me la corto toda. Me la pelo, me la rebano, me vuelvo loco. Muy bien, vamos con fe, ¿ya? Un 10, quiero un 10, dale, 10. Ah, ya sabía. ¿Qué vas a hacer contra eso? A ver. Ah, qué estúpido. Bueno, la verdad, esto de andar agarrando estrellas en este mapa es sumamente fácil. Les voy a decir sinceramente, agarrar una estrella en este mapa es demasiado fácil, weón. En serio. Y aparte, ahorita le robo al payaso este de Luigi. Esto es muy fácil. Too easy. Too easy for Diepi, en serio, weón. 9 estrellazas. 9 estrellazos. En serio, muy buena, muy muy buena. Qué buena jugada estoy haciendo, en serio. Buenas jugadas. Profesionalismo. Talento. Y para concha un minijuego. Uy, qué rico. Waka Plant. Waka Plant. Tethering Tower de nuevo. Bueno, ya. Lo que me gusta de Tethering Tower, o sea, es que gano ni siquiera 16 monedas, ¿no? No está tan mal tampoco. Vamos a ver. A ver. Se lajea esta mierda. ¿Dónde está mi saco? Ah, no me dieron saco. Ah, ya. Ok. No me dieron saco, les llevo al pincho.
Les llegó al pincho. Al orto, al ano, al recto. No me dieron saco. Les llegó a la raya. Mierdas, putos. Ok, ok, bueno. No me dieron saco. Dos monedas, bueno, algo es algo. Algo es algo. A ver. Este mapa de verdad que los turnos parecen infinitos, huevón. No acaban. Otro cojudo que viene a agarrar la estrella acá. Ocho. Ojalá le saques un 9, un 10, a ver, dale. O sea, un 8. Con empate creo que no van a ver. Mira esta. Qué basura. Estos nenes malos son una basura, en serio. Qué payaso. Son una sarta de payasos. ¿Cuál es el Bowser que falta con la estrella? Quiero saber. 5. La próxima quiero que me hagan recordar el mapa para saber cuál es el Bowser con la estrella, o que tiene la estrella, en qué parte del mapa se encuentra. Pipe Maze, el minijuego más estúpido de todo el siglo en la era de los Mario Party, weón. Pipe Maze, ah, qué juego tan asqueroso, weón. Les juro que prefiero leerme todo el libro de sociales antes de jugar esta estupidez, weón. En serio, weón. Qué mierda, weón. Y ganó el protagonista, Luigi. ¡Yuja! Tu madre, huevón, en serio. Más 10. Juegos estúpidos, la verdad, ¿eh? Últimos 10 turnos, se acerca el final. Muy bien, ahora sí, no sé para dónde ir, huevón, en serio. ¿Dónde está el Bowser? Ahí está, vamos a ver de una vez. Ya. Para llegar a ese Bowser creo que nos vamos por acá. De ahí nos vamos para la izquierda, creo. Creo. Creo, no estoy seguro. ¡Ah, no! Sí, 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 sí. Ahí está bien. Muy bien. Y así creo que ya agarramos viada para la última estrella. Y la verdad quiero que se reinicien todos los Bowser para que desaparezcan todos esos Chanstime espantosos que están en el mapa, weón. Son muy peligrosos, weón. Casi cae la puta en un Chanstime. Esto, la computadora es capaz de las estrellas intercambiármelas, weón. En serio, eso sí ya es peligroso. Uy, ¿por qué no tenía plata para llevarse la estrella? Puta madre, la hace larga, weón. Prefiero que se vea la estrella que sigan habiendo chances, en serio. Eso sí es muy peligroso. Lo siento si lo repito tanto, pero la verdad es sumamente peligroso, en serio. Miren, el otro cojudo también casi cae en el chance, ¿ven? A punto, weón. Platform Peril. Un buen juego, pues Platform Peril. Váyanse al coño de su madre, weón. Mushroom Mix Up. A ver. Mushroom Mix Up. No hay espacio para un dinosaurio estúpido acá, lo siento. Lo siento mucho, Luis. Adiós. Y así ganamos. Por décima vez, Mushroom Mix Up. Bueno, no, por tercera vez en realidad. Acá en el mapa de Eternal Star, es su último mapa de Mario Party 1. El final se acerca, chicos, cada vez más. Muy bien, vamos a ver un buen número. Bueno, bueno, bueno. A nada. Acá me voy arriba, ya. Y ahí sí estoy más cerquita a la estrella. Perfecto. Muy bien.
Preferí sacar un 8 y así agarrar la estrella de una vez. ¡Ay! No estaba vos, animal. Cojuda de mierda. La verdad, esto es un peligro extremo, ¿eh? Voy a persignarme para que no nadie caiga en ningún chance time, en serio. Esos chance time son bien dolorosos, sobre todo como es el mapa final. Ay, Dios mío, no quiero ni pensar en ello, weón, en serio, ni pensarlo. Miren, casi cae en el chance time este cojudo. Quiere chance time, creo, Luigi. No hace rato está que cae cerca los chance times. Todos contra mí en paddle perfecto. Les voy a robar todas sus monedas, weón. Muy bien. Todo les voy a robar, todo, todo con su... Pucha, pobre mando. Tercera vez. Paddle, bágate, dale. ¡Dale! ¡Dale! Pero... se choca con la roca el bote este estúpido. Claro, así cualquiera, ¿no? Si la roca le salva... Dale, 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 pegaditos, así me gustan, pegaditos el trío. Muy bien, el trío, dale, pegaditos, otro, otro, la última, la última, la última, la última, la última. Ay, porque el Shy Guy se fue, si podía haber última. Pude haber robado más, juego. Madre. Muy poquito, muy poquito, pude haber robado más. Ahora de nuevo a comenzar todo 5, maldita sea, weón. ¿Saben qué? No, no, sí, tengo que ir por la estrella, weón. Porque si voy, no, si voy por el fantasma ya no tiene sentido ya. Tengo que desaparecer esos chance time de mi camino. En serio. Mucho peligro, demasiado, demasiado peligro. Miren, no. ¡No! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, weón? Te amo, puta. Te amo, princesita linda. Miren, miren, miren con qué saca. Intercambio de estrellas. Para que vean que no les miento. Qué agresividad. Menos mal. Uy, imagínense que salía yo. ¡Perdía! ¡Perdía todo! No sean pendejos, weón. Perdía todo. Absolutamente todo lo perdí, así. Eso estuvo muy cerca, weón. ¿Por qué creen que les hablo tanto de los chance time? Quiero desaparecer todos. ¿Este cojudo tiene para robarme? Ya róbame nomás. ¿Qué? ¡Ah! Muy bien, robale la princesa, pues. Ok. Ok. Eso es gracioso, la princesa está cuarta y le roba a ella encima. Qué pendejo eres, Yoshi. Bueno, me ayuda a mí. Así que, está bien. Qué pendejo, o sea, yo tengo 9 estrellas y no me roban las monedas a mí. Le roba a la princesa que está última con 0 estrellas. No tiene sentido lo que acaba de hacer, en serio. Bueno, bueno, a nada. No, en serio, eso sí me ayudó bastante, ¿eh? Gracias, Yoshi. Que agarre su estrella una vez este cojudo ya. Sí, que la agarre ya, weón. Ya quiero desaparecer todos los del mapa ya. Todos los chance time. Todos contra Luigi en Grand Game. Bueno, por lo visto... no, este huevón va a agarrar a la princesa, creo. La va a agarrar también de punto de nuevo porque... es la que tiene más monedas hasta el momento. Tiene 75 monedazas la princesa, así que... sí, la va a agarrar a ella, de hecho. Sí, de hecho, a ella o a mí, la verdad a mí me da igual, ¿saben? Me da igual ahorita ya perder porque ya estoy en la ganancia extrema ya. Este ha sido el último y el mejor mapa que he jugado en todo el Mario Party hasta ahora. Imagínense, el último mapa, el más, supuestamente entre comillas, último mapa más difícil, yo sobresaliendo. Aunque no está nada difícil porque agarrar las estrellas o conseguirlas es pan comido, en serio, weón.
Eso de que le sacas el dado al nene malo, a Baby Bowser, es muy fácil, weón, porque te da 8, 9, 10 números muy altos. La verdad que es muy fácil conseguir estrellas. Y lo que me parece raro completamente es que la computadora no se haya defendido en lo absoluto. Muy bien, ¿qué hago, weón? No, igual Luigi lleva... No, sí, está bien. Sí, si me voy para la izquierda voy a regresarlos a todos. Y quiero que Luigi agarre su estrella de mierda para que ya hayan para que ya no haya chance. Así que está muy bien. ¡No! Ya, no importa, no te... Ya. Que no te duela, Diego, ya. Ya, que no te duela tanto, tranquilo, tranquilo. Ya, no es para tanto, Diego. Ya, ya. Ok. Ya, ya. Solo son 30 monedas. Nada más. Solo son... Ya, ok. Ya, ok. Diego, tranquilo. No es para tanto. Tranquilo. Ya, respira. Bota. Respira, bota. Vale. Muy bien. Ya, que Luigi de una vez desaparezca todos esos Chance Time. Ahorita agarra su estrella. Y adiós, Chance Times. Adiós. ¡No! O sea, confío en ti y así me pagas. Vete al coño de tu madre. Chao. Y no se pierdan el próximo episodio. Ya son los finales. Hijo de puta. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video. Es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte, eh? Si deseas conocerme mejor, tengo varios links abajo en la descripción del video para que me puedas comunicar. Cualquier duda o consulta, pregunta, cuándo voy a subir X juego, qué juegos voy a hacer, pueden ir a mi canal al video de FAQ, Frequently Asked Questions o Preguntas Frecuentes. También se encuentra en la descripción del video, ahí sabrán qué juegos conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Los que no estén ahí, no los voy a hacer. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FRAPS, Windows Movie Maker para renderizar, Camtasia Studio 6, a veces, cuando sea mayor edición, y no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevo. Gracias, antemano.